quiero decirles que vengo con mucho gusto a impulsar esta obra importante, necesaria para esta población querida que es el Ocotito. Ellos hacer todo un proyecto que permita mejorar la asistencia de agua a esta población. Por eso le quiero encargar mucho al ingeniero Palma y al ingeniero Gastelum que lo hagamos lo más rápido posible, para que el Ocotito pueda, con esta inversión que vamos a hacer, que es una combinación tanto estatal como federal, 50% y 50%, pueda tener los mejores resultados a través de la inversión del gobierno del estado y el gobierno federal. El gobierno federal, que destina una importante cantidad de dinero para Guerrero, para el caso del agua, tiene en este caso el tema del Ocotito. Pero también yo quiero aprovechar, además de anunciar el agua, les quiero pedir a mis amigos del Ocotito que también nos ayuden para que avancemos en lo que ha sido la unidad deportiva, que yo creo que hay que hacer una unidad deportiva hoy que su amigo es el gobernador, a la altura de las circunstancias del Ocotito. Entonces le quiero pedir al presidente municipal a que nos ayude para que esto que tuvo un avance hoy tenga un mucho mejor avance. Entonces, que hagamos un proyecto, que lo iniciemos lo más rápido posible, comisario. Esta es una chamba que también te voy a encargar a ti, para que lo más pronto posible vengamos, Rafa, a poner la primera piedra de la unidad deportiva, de la segunda etapa de la unidad deportiva, que así como la iniciamos nosotros, le vamos a dar otro empujón. Y no, que también mejoremos la calle hacia la unidad deportiva. Le voy a pedir aquí al ingeniero Taja, que viene por aquí, que veas la manera desde ya, cómo le vas a meter la mano para que lleguemos con asfalto hasta la unidad deportiva. Para que los carros no solamente lleguen a la unidad deportiva, sino también a donde está el centro de salud, ¿verdad? ¿Sigue funcionando o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces que le metamos asfalto ahí, con ese asfalto que tú conseguiste, para que podamos tener asfalto hasta el centro de salud y hacia la de unidad deportiva, y que aquí nuestro amigo Rafael Navarrete con el presidente municipal nos hagan un proyecto de la unidad deportiva, que le metamos cuando menos unos 10 milloncitos de pesos para que esa unidad deportiva quede mejor. Municipal, que él le va a meter 1,000,000 de pesos al hospital y yo también le voy a meter 1,000,000 de pesos al hospital. Entonces me parece muy importante que aprovechemos la visita a este pueblo querido para avanzar. Vamos enseguida, entiendo, allá al centro, nos vamos para allá, pero no quería yo de hacer esta intervención porque me parece muy importante que el tema del agua no lo podemos dejar de subrayar. Es importante para todos los pueblos y es importante, por supuesto, para este pueblo. Si eres 1,500,000. 1,500,000 de pesos. ¿Y qué va a hacer ahí? Rehabilitaciones generales, el drenaje y la electrificación. ¿Cuánto? 1,500,000.